koruyamadım. Ona zarar gelmesine asla izin vermem. Asla izin vermem bana. Oğlum. Yetişemedik. Yetişemedik. Ellerimin arasında kayıp gitti. Hola amigos. Bienvenidos a nuestro análisis de Blood Flowers final de nueva temporada. ¿Qué pasará con Varan y Dylan? ¿Quién secuestró al bebé Miran? ¿Gul y Frat escaparán de la muerte? Miremos nuestro vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. No olvidemos suscribirnos y compartir mientras miramos. Esperamos su apoyo de 1000 me gusta para nuestro vídeo de Dilbar. La nueva temporada aparecerá con un salto de 5 años. Varan y Dylan se salvarán gracias a quienes los rodean. Sin embargo, permanecerá mucho tiempo en el hospital. Cuando despierten, lo primero que preguntarán será Miran. Caerán en una severa depresión con la ausencia de Miran. ¿Dónde estará Miran mientras tanto? Antes de morir, Zebair dejó un nuevo enemigo para Varan. Este enemigo que dejó en su lugar no será otro que su hermana. Miran quiere quitarle el bebé a Varan y Dylan y hacerle experimentar el mayor dolor. Esta mujer, que descubre que Varan y Dylan no están muertos, criará ella misma a Miran durante este periodo de 5 años. Sin embargo, llegará a la mansión para ver cómo arden de anhelo por tener un hijo. Querrá infiltrarse en ellos y destruir el castillo desde dentro. Su padre dijo que esta hermana era más maníaca que Zebair. Por otro lado, Hassan prendió fuego al lugar antes de marcharse. La serie ha llegado a su fin para Frat y Gul. Cuando lleguen a ellos, todo habrá terminado. También se comunicará con Gul y Frat mediante señales telefónicas. Han pasado los años y el dolor y la tristeza se han instalado en la mansión como una nube oscura. El primero de estos días oscuros cambiará cuando la señora Azade salga de prisión. La mansión se tomará un descanso de la tristeza por un tiempo. Todos estarán contentos con la liberación de la señora Azade de prisión. Los acontecimientos se acelerarán aún más a partir de ahora. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.